Le desfiguraron el rostro al intentarla matar mientras dormía. La joven de 21 años de edad, a quien llamaremos Ángela, fue atacada con un estilete en todo el cuerpo. Ella acusa a su expareja, Carlos Contreras Quispe, de 22 años, un ex militar que junto a su hermano, Somer Contreras, le desfiguraron el rostro y varias partes, provocándole 100 puntos el pasado 3 de noviembre. La verdad sucedió cuando yo me encontraba descansando, porque estaba cansada de trabajar, ¿no? Después de todo trabajo uno se cansa. Estaba cansada, estaba descansando yo y a medianoche no sé cómo ingresaron, me atacaron en mi cuarto cuando yo estaba descansando. Y con unos golpes que me dieron, perdón, con unos cortes que me dieron ya yo me desperté, traté de defenderme con mi mano, con la frazada, con lo que podía. Y por eso tengo cortes en la mano, todo en la muñeca y todo eso. Bueno, es una paciente de 21 años que ha sufrido una agresión. Tiene un diagnóstico de heridas múltiples en cabeza y miembros inferiores, incluido el tórax. Son heridas que ya están suturadas en proceso de cicatrización. Se está brindando la atención en este nosocomio, pero la parte de la cirugía reconstructiva es en un segundo tiempo, luego de más o menos 6-7 meses, para ver qué áreas de las cicatrices que son inestéticas van a tener que ser corregidas, ¿no? Tras darse a conocer este caso de intento de feminicidio por cadena televisión, ella viene recibiendo una ayuda multidisciplinaria por los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión, desde atención por los psicólogos hasta una cirugía plástica. Es un manejo integral que hay que hacer con esta paciente. Se ha coordinado para que sea evaluado por psicología, por dermatología, por cirugía cabeza y cuello. También necesitamos las opiniones por la magnitud del traumatismo de esta paciente, ¿no? El tratamiento acá en el hospital es multidisciplinario, con todas las especialidades que la paciente requiere, con todas. Para una cirugía mujer plástica hacemos todo esto, ¿no? Entonces, pero cada procedimiento tiene su indicación, cada procedimiento tiene su tiempo, ¿no? Bueno, el tratamiento es a demanda, ¿no? Si con la plastilla de cicatriz es suficiente, ¿no? Sería ideal, ¿no? Pero se suele hacer otro tipo de procedimientos, ¿no? Como terapia láser, dermoabrasión. Es también de acuerdo a la evolución del paciente. La familia que en todo momento la acompaña agradecieron por esta atención. A su vez, piden la celeridad de la investigación y que detengan a los dos sujetos implicados en este caso de violencia que casi desencadenan en una muerte.